Vamos a ver San Lorenzo por Escota. El capitán de San Lorenzo es Telch. El capitán de Huracán en este clásico, el inglés Babington. Por otra parte, creo que el estadio se reventó cuando anunciaron a Babington y a Beira. Fueron los más aplaudidos. Es el calor popular del fútbol que también llega a Fútbol 5. Expósito. Oval. Ahora el gringo Escota, la rosa en el camino. Ustedes lo observaron. El gringo para Telch no pudo ser. El cabezazo fue de Cortés. Me imagino que mucha gente estará en este momento recordando a Doval. Es quien va en procura de la rosa. Es ese jugador brillante, fulgurante, jugador efervescente que mostró su magia en San Lorenzo de Almagro, el de los matadores, y que después se fue a Brasil. Es este que lleva la pelota. Qué bien, qué bien. Fíjese usted. ¿O no? Cortés volvió a cortar. Claro, el viejo hábito del fútbol, quiso hacerlo con la mano. La puesta en movimiento corresponde. Allí está, casi Expósito, ¿eh? Vamos a ver el inglés. Se va Cortés, ustedes lo ven, por la izquierda. El cruce para la rosa, no. En la otra punta estaba llegando la rosa. Son los primeros momentos de este partido. De este partido donde hay muchas caras gloriosas y donde estoy absolutamente seguro vamos a ver un muy lindo juego. Telch con Expósito. Otra vez para Telch, Cortés. A ver qué hace la rosa. Lo tienen Babito a la izquierda. Allí el inglés, otra vez para la rosa. Vamos a ver qué pasa con Buglione. El inglés se le escapó, recuperó la rosa. Otra vez Babington. La rosa. Cortés con Buglione, la devolución. Cortó Expósito. Expósito para Escota, no llegó. Telch. Babington que recién llega a su zona. Expósito otra vez. Ahora Narciso Doval. Expósito con Telch. Oveja Telch, el capitán de San Lorenzo en este clásico. Aquí está. Le pegó. Estaba atento el arquero, ¿eh? Sí. Le mandó un escotazo. Buglione. Cortés. El inglés con la rosa. Vos sabés, Cherky, vea lo que yo creo que cuando entren más en ritmo van a entrar a disparar más al arco, porque es el motor de este tipo de juego. Porque además lo tienen que redescubrir el juego. Están pisando por primera vez esta hermosa alfombra del Luna Park y están en los primeros escarceos. Y además tienen que tomar confianza, están en contacto con el público. Hay hombres que no se muestran con el público hace mucho tiempo. Doval, a ver qué hace. Babington cortó con Cortés. Además te diste cuenta, Drace, que hay muchachos que tienen una anatomía todavía de alta competencia, como el caso de Babi Cortés, y otros que naturalmente ya muestran abdomen prominente, como el caso de La Rosa, campeón mundial del 78. Brillante jugador de Huracán. Escota perdió con Cortés, atención. Pero el loco es capaz de cualquier cosa. El loco es Doval. Expósito, frente a Babington, Expósito. Qué lindo, así van encontrando la vuelta. Y le van tomando confianza, igual que usted, frente al televisor, para disfrutar. Doval Telch. Escota. Qué bien. Ay, ¿dónde le pegó? Lo mató, ¿eh? ¿Sabes lo que es un escotazo en el abdomen? Telch. Expósito. Doval. Frente a Buglione, que es la marca. Se mete Expósito. A la tribuna. ¿Quién? Cortés. Hay un gran clima en el estadio. Se percibe un clima. Se percibe porque comienzan a sentirse cantos de tribuna, de una y de otra. Más bullanguera la barra de Huracán. El tiro de la esquina con Pipo Rossi en pantalla, lo vieron ustedes, el director técnico. Dos pelotas, no, muchachos, con una sola, ¿eh? Buglione. Otra vez Buglione.
Cortó Doval. La Rosa. Cortés, La Rosa, paré con descarga, qué linda. Bueno, termina. Telch. Doval. Atrás Espósito. Abierto Telch. Doval, sobre la izquierda está Telch. Telch, Escota, buscando ubicarse. Ustedes lo observaron en la pantalla de Telefe. No pudo encontrar la pelota. No pudo encontrar el ángulo, el gringo. Ah, lo conoce. Escota sabe que puede encontrar distraído al arquero y hacer gol olímpico. Sí, señor. Babington Buglione no llegó. Estamos cerca de los 6 minutos. Primera etapa, 0-0 el clásico. Este clásico que se va a reeditar en el fútbol argentino. Sí, señor. Porque ascendió Huracán. Efectivamente, gran clásico de la historia del fútbol argentino. Babington Buglione. Y ahí estaba el técnico que lo llevó a primera, Huracán. El inglés, Babington. Babington de la Rosa. Cortés con la pelota, otra vez la Rosa. Bueno, yo creo que este partido merece un gol, ¿no? Buglione. ¿Sabes lo que pasa, Cherky? Ya lo tienen que patear, ¿verdad? De perogrullo. Y tienen vergüenza todavía. Le temen a patear y que la pelota salga a cualquier lado. Vos dijiste algo que se da mucho cuando en cualquier juego está un implemento, en este caso la pelota. Primero hay que tomarle confianza. Tal no cual. Quieren el papelón. Exactamente. Allí, Cortés. Bien, el arquero, ¿eh? Doval. Telch. A ver. Sigue Doval. Espósito. Telch se abría sobre la izquierda. Doval. Daría la impresión hasta aquí que el que más ha llegado es San Lorenzo de Almagro. Por lo menos ha probado en 4 o 5 oportunidades al arco. Allí está el inglés. Alguna vez, una revista que gusta de armar las cosas, como el gráfico, le sacó una foto muy grande a este hombre que llevó a Huracán a primera división, vestido como un lord inglés. Exactamente. Ahí va. Le iba a pegar a ver, Doval. Casi, ¿eh? Casi. Telch con mano. Ustedes saben, son dos tiempos de 25 minutos. Estamos en los primeros 7 minutos 40. Olmedo Junior en pantalla, otro de los asistentes a este espectáculo. La Rosa, la pisa. Gol. Gol y fue de Cortés. A los 8 minutos. Ustedes lo observaron en pantalla la reiteración. Huracán gana el clásico a San Lorenzo 1-0. Buglione el cabezazo, Telch en la recuperación para San Lorenzo de Almagro. Y esto naturalmente que va a animar el espectáculo, ya lo verán. Doval, Hernando Arena. Bertoni, otra gloria. Ahí está el empate. Escota y el empate. ¿Quién podía ser? El gringo Escota, uno de los más grandes goleadores de la historia del fútbol argentino. Vino de Unión de Santa Fe, recaló en San Lorenzo, se hizo ídolo y allí consiguió las marcas más importantes de su carrera futbolística. Cortés, Babington, La Rosa, Buglione en la devolución, el cabezazo de Telch, Buglione, La Rosa. Lo dijo mi compañero de tareas hace un minuto y medio. Le hacía falta el gol a este encuentro. Ya está, 1-1. Bueno, pero 1-1 es el comienzo, ¿eh? Fíjense lo que va a pasar. Espósito. Doval. Espósito con sombrero, Espósito. Cortés. Venía cerrando Cortés cuando vio la sombra del gringo Escota detrás suyo. El gringo Escota. Alguna vez, cuando tengamos tiempo, quizá en un ratito, le voy a contar una anécdota de la época que dirigía Toto Lorenzo, San Lorenzo, y jugaba el gringo Escota. Espósito, Telch. La espalda del inglés.
Oveja Telch, Espósito. El Oveja Telch es Dorian Gray, ¿eh? El tiempo no ha pasado para él. Solo tiene canas en su cabello. Lo demás, la anatomía, sus piernas, su cuerpo, su actitud en la cancha, sigue siendo exactamente la misma que cuando brillaba en el medio campo de San Lorenzo. El del disparo a la rosa. Dicen que los morochos se detienen a los 35. Algunos, Drácer, algunos. Espósito robó Cortés. Cortés, gol. ¡Qué golazo! Allí está. Fíjese. La empaló bien, ¿eh? Y además, hay una cosa que es notable. Los jugadores que están en mejores condiciones físicas sobre este piso, sobre este maravilloso piso, son evidentemente los que van a ir desequilibrando los partidos. Escota. Corner. Cabezazo de la Rosa buscando al inglés. Telch. Espósito. Doval. Espósito, Telch. Espósito. Cortés. Cortés. Babington. Espósito. Cortés. Cortés. ¡Oh! Bueno, bueno. La figura. La figura. ¡Qué maravilla el Babi Cortés! Los tres goles. Ojo, y uno más bonito que el otro, ¿eh, Drácer? Sí, señor. Además, de todas maneras, empalando, pegándole con entrada, pegándole desde afuera. Uy, qué lindo lo de Telch. Y Cortés, la figura. La condición física, naturalmente, tiene mucho que ver. Beto Alonso. Otro de los protagonistas en este estadio tiempo atrás. La Rosa, Cortés. Perdón, Cherkis, véalo. Yo diría, Babi Cortés, como le gusta o le gustaría a Bilardo hoy. Y Marito Sanabria. El Chino Benítez. El Chino Benítez. Y ya vimos a Alonso. Y bueno, el protagonismo de una generación brillante del fútbol argentino. Bueno, vos no me dijiste si Bilardo se llevaría hoy a Cortés estando 100 puntos. Y este señor algo tuvo que ver con el arco. Amadeo Carrizo. Inventó el arco. ¿Lo llevaría Bilardo a Cortés o no? No creo. No, hoy, por favor, ¿eh? Sería una falta de respeto. Bueno, chistes aparte, Telch, no. La Rosa, Babington. Yo digo, de hacer siete partidos tiene este clima, lo que será Boca River, ¿eh? Que viene detrás de este. ¿Qué te parece? Babington. Hubo un cambio en Huracán. Está sí, jugando Jorge Lulú Sanabria. Se fue Buglione, ¿no? Decías, perdón. ¿Que se fue Buglione? Sí, sí. La Rosa. Sanabria. ¡Ay! Le quiso dar el taco, Lulú. Espósito. El clásico de barrio aquí se juega en el Luna Park. No, no, no en Parque Patricio ni tampoco en el viejo gasómetro. En el Luna Park. Está ganando Huracán 3, a ver, a 1. Fernando Bravo. ¿Qué me cuenta Fernando Bravo? Cherkis. Sí. No quieran saber el apasionamiento que pone Pipo Rossi para dirigir esto. Habla permanentemente, como si estuviera dirigiendo la final de la Copa del Mundo. Sí, él cree que está en Italia 90. Sí, señor.
a más indicaciones, cómo deja patear solo, permanentemente. No, hay caras ya muy conocidas del fútbol, que están de civil todavía, pero ahí lo vemos a Miguel Ángel Brindisi, al Beto Alonso, a muchos detrás de nosotros, ya ocupando las graderías del Luna Park, como preparándose y entrando en clima para el clásico de esta noche, Y en San Lorenzo de Almagro va a ingresar un habilidoso, alguien que supo hacer con el balón las delicias del público, el Negro Ortiz, también campeón mundial de 1978. Y ya está jugando el Sapo Villar. La Rosa Cortés, autor de los tres goles. Ya entró Ortiz. Doval en el cabezazo, Sanabria. Cortés otra vez, Ortiz en la marca. Babington, el Sapo Villar con Cortés, perdón. Villar con Ortiz. Villar. Doval. Ortiz. Y tiene que hacer la de él. Allí está Ortiz, Doval. Telch. Ortiz, no, Sanabria, a ver, Ortiz, sí. Villar. Doval. Sanabria en la marca, Doval, bien. Babington con La Rosa. La Rosa. ¡Golazo! ¡Golazo de Omar La Rosa! ¡Qué golazo! Míralo, míralo, míralo bien. ¿Qué le puedo decir? Buscó el ángulo, le puso bien el empeine a la derecha, allí, al segundo palo, a cobrar, 4-1. Entró un pisador en San Lorenzo, que es Ortiz, ¿eh? Atención que puede andar acá en el barrio. Vamos a ver, en el fútbol 5. Telch. Ortiz no. Ahora, ¿vos viste la simpleza de Huracán? Ah, no, sí. Esto es Telefe. En el Luna Park y con Fútbol 5, primera fecha. Huracán le está ganando a San Lorenzo 4-1 y después viene Boca River. Telch. Doval. Y ahora Ortiz. Y ahora... Doval dice penal. Que hubo mano de Cortés. Sí, hubo mano, sí. Penal, dijo el árbitro. La quieren hacer toda de lujo, muchas... pero además... Es realmente una delicia verlo jugar, más allá del resultado. ¿Qué decía, Fernando? No, que hay muchas protestas en el Banco de Huracán por este penal, Sí, pero fue penal. Sobre todo Pipo Rossi, con el referí. No le pongas el micrófono. Gol, Doval, 18 minutos, 4-2. No, le iba a decir a Fernando que no le ponga el micrófono a Pipo, aunque ya estamos fuera del horario de protección al menor. Un día, en un partido difícil, en el extranjero, relatando Fioravanti, y le pusieron el micrófono a Corbata, ¿se acuerdan? Mala suerte la de Abayay, ¿Qué pasó? Abayay entró recién. La primera que tocaba. Fue sin querer, lo tocó de atrás Doval. Entraron a Pariente y a Abayay. O sea que lo tocó de atrás absolutamente sin querer, se enganchó con el pie. Sanabria. No, dice el árbitro que se tiene que repetir porque va ahora, sí. A Pariente con Sanabria. Bueno, te digo que acá hay varios pisadores, porque Lulú Sanabria... A Pariente. Ortiz recibió de Doval. Telch, Ortiz, Doval se fue. 4-2
el resultado que favorece a Huracán. Cuando Cherkis, estamos... Sí. ¿Una opinión de Omar La Rosa? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue todo, Omar? Bien, bien. Un poquito cansado porque esto te ahoga, hay que meterle mucho ritmo, es ida y vuelta constante, pero lindo, es lindo. ¿Lindo el tapiz? ¿Está bien para correr? Muy bueno, bueno. La pelota no le puede pegar mal, ahí no hay excusa. Gracias. Fernando Bravo, usted, supongo, está recordando sus comienzos de periodista deportivo en el Mundial de México 70, ¿no? Sí, señor. Viejos recuerdos. Ortiz, Villar. Por el ruido de la hinchada y a veces no te escucho bien, Héctor, ¿eh? Te pido disculpas. Por favor. El partido está 4-2, van 20 minutos y medio. Cada tiempo es de 25 minutos, pero está muy lejos de lo que puede ser el resultado final. Usted dirá por qué. Bueno, vea el partido y después me cuenta. A esa jugada no llegó Aparente para Huracán. Ahora San Lorenzo con Ortiz. Sanabria al piso. ¿Se cayó porque lo empujaron o porque está cansado? No, porque lo empujaron. Ahora, es pícaro Pipo Rossi, ¿eh? Sale un joven y entra un joven. Sale un viejo y entra un joven. Siempre entra un joven. Aquí está Roma, Dante Roma. Qué lindo. Doval, Ortiz. Con Roma, Ortiz. ¡Ah! Tenía que ser gol, tenía que haber sido gol. ¡Qué lástima! No me diga que esto usted lo ve los domingos en las canchas. No me diga, porque no se lo creo. Ahí está la repetición. Mire, me dan ganas de aplaudir a mí. Prensó con los talones. Hizo sombrero. Y tenía que haber sido gol. Y atención que se va a caer el estadio, ¿eh? Duval recibió de Ortiz. Roma. Espera que dejé la frase inconclusa. ¿Y por qué se va a caer el estadio? Porque va a entrar el bambino Veira. Se va a ir Doval. Es lástima que no lo junten, Fernando. Aparente con Abayay. Abayay sacó Telch. Se la robó Sanabria y estamos en 22 minutos y medio. Entra Bambino Veira. Aguantó bien el ritmo Doval, ¿eh? Aguantó bien el ritmo. Muy bien, muy bien. Bueno, juega con mucha frecuencia en Río, ¿eh? Vino especialmente de Río de Janeiro para jugar este partido. Ortiz con Ruiz. Ahora Villar. Dásela a Veira. Ortiz, frente a Roma. Villar con el bambino. Orlando Ruiz. Villar. Bambino, Villar. Ah, no, pero a esa no llegaba de ninguna manera el Bambi. Roma está pidiendo la pelota. La tiene Rico, que se la da al arquero. Ustedes lo observaron. Robo, Ortiz, Rico. Falló y se recuperó. Lo importante de este juego es que se juega en serio, pero con distensión. Con el placer de jugar. Con el amor por el fútbol. Con el cariño por la pelota. Allá y con Aparente, ustedes vieron, un par de paredes. Ahora Ruiz, con el bambino. Villar. Ruiz. Ortiz, ¿qué Ruiz? Ortiz. Hernán Dorena. Roma, con Aparente, Abayay. Ahora sí, Ruiz.
Evidentemente, por la forma de correr Héctor Drasser, se nota que hace 7 años que Veira no juega al fútbol. Abayay, eso que hace Huracán no lo hace San Lorenzo, buscar el ángulo y disparar siempre. No, son distintas maneras de sentirlo. Abayay. Final. Y es la hora. Bien lo vibra, lo vive, lo narra y se lo cuenta. ¿Sabe una cosa, señor Ernesto Cherqui Vialo? Yo la próxima vengo fundamentalmente a ver las paredes Brindis y Babington. Sí, señor. Va a empezar el segundo tiempo. Y ahí está. La Rosa, Cortés, Briones, otra vez La Rosa, Cortés, autor de 3 de los 4 goles. Doval, Ortiz cerca de Espósito, allí Telch, la famosa oveja Telch de los matadores, otra vez Telch, Ortiz, Ortiz. La va a gastar, ¿eh? ¡Opa, opa, opa! No pudo Espósito. Qué lástima, ¿eh? Yo digo que hay goles bárbaros y hay otros que merecen ser goles. Doval Ortiz. A ver, sí, Doval Espósito. Claro, le está pidiendo a la oveja que trote 2 pasitos más para recibir esa pelota. Espósito, Buglione en la marca. Lo arrinconó. Doval, Buglione en la marca, el inglés que tapa. Doval, Ortiz. Como diría la tribuna, aro, muchachos. Espósito. Telch. Gana Huracán 4-2. Espósito. La Rosa en la marca, Babington que apura. Ortiz frente a Buglione. Y no había nadie. No había nadie. La Rosa. Telch. Cortés, Espósito, Doval. Babington en la marca. Doval. Fácil. Para el arquero, claro. Cortés con La Rosa. Van nada más que 2 minutos de esta segunda etapa. Todavía no hay goles. Pero está ganando 4-2 Huracán, Ortiz. El negro las quiere hacer todas de lujo. La quiere gastar. Se cree que la pelota es un chicle. No se puede pisar tanto. Oh, sí, siga pisando, negro. Siga pisando. Doval. Telch. Cortés. La Rosa. Omar. Que saben que le tomaron la mano a esta cancha y este juego los Huracán, los muchachos, no hay duda. Ninguna duda. Doval. A ver el loco. Y que el Babi Cortés tiene el mismo estado físico que cuando jugaba, tampoco hay duda. Ortiz. Frente a Buglione. Ortiz. Babi Cortés. No hay nada. Hay una notable diferencia de velocidad entre Cortés y el resto de sus compañeros, ¿eh? Escota, el gringo Escota otra vez en San Lorenzo. Doval con el gringo. Espósito. Doval. Se salvó. Se salvó Huracán. El rebote en el inglés. La Rosa, Babington. La Rosa, Escota. Estoy seguro que muchos cuarentones, viendo a La Rosa y a Babington, recordarán el mejor Huracán, el del 73, que de la mano de Menotti maravilló, agradó, gustó, goleó y ganó. Y salió campeón. Y donde sin querer muchos
que vivíamos y vivimos del periodismo deportivo, nos hicimos simpatizantes de Huracán. Esa fue del gringo. Algunos la pisan y otros la revientan. Espósito Doval. Telch. Escota. Telch. Doval. Espósito. Espósito. Sí, usted escuchó la tribuna, dijo tirá. Tenía justo el momento, a ver. Doval Telch. Bien rogante ahora, ¿eh? Dicen, no sé si será verdad, pero la tribuna lo decía de Escota. Se la cuento después de esta, a ver. Escota, cuando llegó Toto Lorenzo, tenía problemas porque algunos disparos iban a la tribuna y la gente lo silbaba. El Toto le dijo, usted me tira todas, porque las que van adentro cuentan. Las que pegan en los carteles del gasómetro no importa. Y algunos carteles quedaron destrozados, pero muchas redes también. Doval, Escota, Telch. Esa, la de Telch. Ah. Ladrón en la mitad de la cancha y sorprendente a partir de la segunda puntada. Babington. Sorprende también el estado de Narciso Doval, ¿eh? Cierto. Sí, señor. Mucho fútbol de playa. Buena pierna, buen estado. Ahí está Doval, como dice Fernando Bravo. Telch. Babington de Cortés. La Rosa, Babington. Telch, Espósito. Doval. Roganti, Telch. Ya le dijimos que después juegan Boca y River, ¿no? Sí, ya lo dijimos. Después juegan Boca y River. El Beto Alonso, cuando se iba al vestuario, le dijo al masajista, masajeame mucho, por favor, ¿eh? No se pondrá nervioso, ¿no, Fernando? No, estaba muy tranquilo. La Rosa, Cortés, Babington. Y yo me imagino a muchos papás cuarentones, como decía Cherkis Vialo, explicándole a sus pibes quiénes fueron en cancha grande estos cracks. Espósito, Babington. Espósito, Telch. Escota. Claro, así, Escota, sí. ¿A quién le pegó? ¿A la parte de atrás o al travesaño? No sé, acá Lecture está con un fastidio bárbaro porque teme que le rompan el estadio. Buglione, La Rosa, Babington, La Rosa, Babington. Bueno, 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 lo mejor de la noche. Triple pared. No me digas que no es un espectáculo maravilloso. Y a vos, pibe, quédate, que vas a ver cosas maravillosas. El Cordero Hotel se enojó muchísimo, ¿eh? Y lo bailaron. Lo dejaron solito. El 2-1 es feo a cualquier edad. Hicieron un loco, pero en medio del partido. Telch, Espósito. Babington en la marca, Telch. La Rosa en la marca, Corté, bien, Espósito. Afuera, estaba afuera. Va a entrar Villar, ¿eh? El sapo Villar. Por Doval, por Narciso Doval. Telch. Doval. Espósito. Doval. Buglione antes que Escota. La Rosa con un caño. Babington que la lleva. La Rosa que la espera. La Rosa. Y el Pato Filio que pasa al lado nuestro. Escota, ya está el sapo Villar en la cancha. Allí. Una vez le preguntaron al Bambino Veira, ¿se cuida el sapo Villar? Dice, el último programa que ve de televisión es Telenoche, iba a las 8 de la noche. Es un fenómeno.
Eso debe hacer Alzamendi, el uruguayo, hoy por hoy para estar en la selección. Y en Italia 90. A las 6 de la tarde con el mate se debe ir a la cama el uruguayo Alzamendi. Y era elegante, usaba tricota, decía Beira. Ese es Cherky Vialo, el que la lleva en la rosa, el que va a hacer el gol Babington. ¡No! ¡Qué buena tapada! Dicen que los jugadores uruguayos en la concentración italiana tienen vía satélite la programación de la televisión uruguaya, para no extrañar. ¡Qué lujo, eh! ¿Qué tal, eh? En el siglo de la comunicación. Espósito, Escota. No, esa era para arriba. Sí. No, pero no le podía dar. No le podía dar de otra manera porque no tenía ángulos. Estuvo bien rodante. Espósito. Telch, Espósito. Telch. Sigue ingresando público a Luna Park. Escota. Se va Buglione. Sapo Villar con Espósito. Espósito. Pipo Rossi, director técnico de Huracán, los que conducen a este San Lorenzo, Claría y Toscano Rendo. ¿Se acuerdan de Toscano Rendo? Aquel que fue corriendo en las eliminatorias del 70 a buscar la pelota al arco de Boca, a ver si la selección podía llegar a México 70 y no llegó. Toscano Rendo, Huracán y San Lorenzo. La historia de este clásico pasa por Toscano Rendo también. Se jugó en los dos equipos, igual que el Bambino Veira, igual que Doval. ¿Qué pasó, Román? Babington. La Rosa. A ver, Roma. Babington. Roma. Y La Rosa también jugó en los dos equipos, aunque ya lo encontró en el crepúsculo de su carrera cuando vistió la casaca de San Lorenzo de Almagro. Algo falla en este segundo tiempo, Cherky Vialo, porque en la primera etapa, sobre 11 minutos, ya se habían convertido 4 goles. No, porque esto empieza siendo un partido entre amigos. Después todos quieren ganar, después empiezan a marcar, después empiezan a tener táctica, después hablan los directores técnicos y después aparece la Copa del Mundo. No me diga que Huracán está conservando el 4-2. No, pero le digo que siempre pone defensores jóvenes para correr a los viejos. Espósito. Se va a ir. El de mayor despliegue físico en San Lorenzo, Espósito. Entra Ruiz. La Rosa ya debe haber bajado 900 gramos de peso, ¿eh? Le pegó el Sapo Villar a Roma. Abajo, donde duele, ¿vio? Es raro, pero uno de los jugadores más correctos del fútbol siempre fue el Sapo Villar. ¿Te acordás del segundo nombre de Villar? Sergio Bismarck, ¿no? Bismarck. Yo no conocía a nadie que se llamara Bismarck. Yo otro uruguayo. ¿Sí? Orlando Peregrino Ruiz. Terminó su carrera en la Argentina después de haber pasado por el fútbol mexicano. Telch lo marcó La Rosa, Cortés, Roganti. Y se despiertan las tribunas. ¿Viste, Drasser? Empieza siendo un partido de amigos. Ahora yo no sé si Fernando Bravo nos quiso tomar examen o dejó una respuesta pendiente, Fernando. ¿Quién era el otro Bismarck? No, uruguayo amigo mío. Está bien, bueno, pisé el palito, está bien. Allí está Roma. Roma. Ruiz con Villar. Escota. Sí, señor. Esta gente de San Lorenzo, su mayoría, jugó en el ya desaparecido, en el viejo, en el tradicional, en el que fue historia, gasómetro de Avenida La Plata. Un templo del fútbol. Me voy al vestuario a ver si puedo pispear algo de lo que sí, están haciendo los jugadores de River y Boca, ¿eh? Si falta alguno, cambiate, Fernando. Bueno. Escota le sigue pegando a los carteles del gráfico. Pero entre cartel y cartel, alguna va a ir adentro. Y de eso sabe mucho, La Rosa que se va. La tapada perfecta.
las tribunas se ponen de pie, cantan unas y otras. Tiene un clima de fútbol extraordinario el Luna Park. Es una propuesta magnífica de buen juego, de vibración y de goles. El disparo de Villar, el rebote en Roma. Realmente, por momentos es emocionante, Drazen. 4-2 Huracán, la Rosa que la lleva. La recibió de Cortés. El inglés para Roma. Baja Escota. Y yo creo que sí, están cuidando el 4-2. Cherquivialo, ¿qué quieren que te diga? ¿Ha visto? Donde emboque una Escota, se acabó. Babington. Ruiz, Orlando Ruiz. Villar. Ruiz. Oveja Telch. Escota. Ruiz. Abayay en la cancha. Allí Abayay cerca de Escota. Tocó la puntita del botín de Roque Abayay. ¿Cuántos minutos van, Drazen? 15 minutos. Segunda etapa. Faltan 10. Escota. Le dije, está cerca, Cherquivialo, está cerca Escota. Telch, Villar, se fue. Babington. Roma, Roque, Roque. Telch en la marca, Roque. Villar que robó. Ahora que lo veo a Bayay, recuerdo un párrafo, un segmento de una columna escrita por Horacio Ferrer a propósito del triunfo de Huracán en el Campeonato Nacional B, en el que dice: hubiera cambiado todos los versos que escribí por haber hecho un gol como los de Roque a Bayay. Qué lindo disparo el de Roma, ¿eh? Escota, Villar, Ruiz. Corner para San Lorenzo de Almagro, que está perdiendo frente a Huracán. El clásico en el Luna Park por Telefe. 4-2 para el Globito. En la propuesta de Telefe todavía falta Boca River. ¿Habrá llegado Fernando a los vestuarios? Llegué. Estoy con el Beto Alonso, lo están masajeando al Pinino. Está Pedrito González. Hola, Beto. ¿Cómo te va? Te cuento algo mientras hablas con Beto, simplemente decirte que Abayay hizo el quinto para Huracán. Bueno, yo no lo escucho muy bien al Beto. A ver, ahora me voy a sacar los auriculares. Me decías, Beto, que estás contento, estás con ganas de jugar. Sí, contento, con ganas de jugar y estar otra vez con los muchachos que, bueno, que pasamos varios años juntos, ¿no? Compartiendo momentos, compartiendo etapas en la vida. Y hoy estamos otra vez reunidos y después del partido iremos a cenar y nos divertiremos. Este es el espíritu del fútbol 5, pero una sola pregunta técnica. ¿Cómo se juega en una cancha chica? Yo pienso que es un poquito de juego de picardía, ¿no? De picardía y de rapidez, porque donde te quedas parado es imposible jugar, es imposible sorprender al contrario. Suerte, Beto. Andá a hacer el precalentamiento. Chao. Los saludo al Pinino. Chao, Pinino. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Ustedes, muchachos. Bueno, y ustedes observaron sobre lo que decía Fernando Bravo en vestuario con el Beto, el 5-3, el tercero de Ortiz. Está Pinino más. Sí, Fernando Bravo, sí, adelante con Pinino más. ¿Cuántas medias te pone Pinino? Dos. ¿Dos? ¿Pero es para brincarte o para cubrirte? Porque las espaldas son un poquito grandes. Ah, bueno. ¿Estás contento, Pinino? Ah, muy contento de volver otra vez a demostrarnos con los grandes amigos. Lógicamente, reencontrar y ver gente que no lo vemos habitualmente, que hay papás, abuelitos, abuelas, sí, y eso sí. Es lo más lindo que hay. Está bien, lo comentaban los muchachos hace un rato, ¿no? Decirle a los pibes quiénes fueron ustedes en la cancha grande, y hoy tienen la ocasión de verlo. Claro, son empujados por los padres, ¿no es cierto? Que los que no los conocen, pero eso te reconforta, te anima y te sigue insistiendo para que siga esto que es hermoso. Chao, Pinino. Un abrazo. Chao. En un ratito estoy en el vestuario de Boca, ¿eh? Muy bien, señor Fernando Bravo, muchas gracias.
Avallay, gana Huracán 5-3 el clásico, primer partido de la noche por Telefe. Fútbol 5, Babington, Avallay, Babington, Telch. Una fantástica propuesta de torneos y competencias, porque realmente es para ver, para disfrutar y para emocionarse. Una sensación fantástica. El Bambi se la tocó bien a lo de Catelche, ¿eh? Esperaba la devolución. Tiene algunas contras esta cancha para ellos. Se tienen que adaptar de pronto en que con un pase en la devolución ya se terminó la cancha. El próximo miércoles se van a jugar las revanchas. Y después, por suma de puntos, el viernes primero, la final. Espósito. Bambino Veira, Espósito. Ortiz. Oveja Telch. Espósito. Ortiz. ¿Perdió? No. Por infracción, dice el árbitro. Y entonces Avallay no tiene la posibilidad de concretar cuando le estaba tapando ya el arquero de San Lorenzo. Bambino, Espósito, Roma. Se metió en el partido Espósito total, ¿eh? Quiere ganar. Sí. Ortiz tiene que sacar para San Lorenzo, dice el árbitro. El Bambino con Espósito. Telch. Avallay en la marca. Espósito. Y ahora, si cumplimos con River, cumplimos con Boca, Fernando Bravo. Además, sí. Me imagino con qué placer, Fernando, en el vestuario de Boca. No, con el placer de estar al lado de un amigo. Creo que lo más divertido va a ser cuando se saque el buzo antiflama, el casco, y juegue este partido. Vicente Pernía va a jugar de volante en este partido. ¿Cómo te va, Vicente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Es un gusto para mí realmente estar nuevamente entre amigos, entre tantos amigos de tantos tiempos y bueno, dispuesto a vivir una nueva experiencia, ¿por qué no? Claro, vos sabés que es lo que han rescatado todos los muchachos, ¿no? La amistad, volverse a juntar, volver a vivir un rato la pasión del fútbol, ¿no? Sin ninguna duda, además no solo en los compañeros o ex compañeros de cada uno de los planteles, sino también, ¿por qué no? Con los muchachos que hoy vamos a enfrentar o que lo vamos a enfrentar a posterior, ¿no es cierto? Que hemos sido rivales leales de muchas guerras y realmente hoy volvernos a encontrar así en un campo de juego, yo digo para divertirnos, después se terminan las diversiones en el campo, ¿no? Pero en realidad te digo que es un gran placer, un gran gusto estar al lado de personalidad del fútbol argentino. ¿Sí? Esto lo vas a entender. ¿De quién fue el gol, Héctor? De San Lorenzo, de Almagro Telch. Muy bien. Cuando todos esperaban el disparo, la tocó por arriba y se puso 5-4 la cosa. Bueno, el partido está emocionante. Una última pregunta para Vicente. ¿Te deja tiempo el automovilismo para seguir con los cortos a veces? Sí. Sí, todo es proponerse. Realmente, además, cuando te invitan amigos, siempre uno hace tiempo para estar. Suerte, Vicente. Gracias, ¿eh? Gracias, Fernando. Gracias, hasta luego. Gracias. ¿Ustedes? Muy bien, aparece el grito de San Lorenzo. San Lorenzo, cuando faltan 2 minutos y medio para que termine el partido, y gana Huracán el clásico 5-4. Como dice Cherkis Vialo, se puso lindo. Y en 2 minutos en esta cancha puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Yo le recomiendo que no se vaya todavía del televisor. Espere, espere. Ahora, si usted recuerda lo que le vino diciendo Cherkis Vialo de la viveza de Pipo Rossi, puso a todos los jóvenes ahora. Por despliegue físico no puede perder Huracán. No, no, lo importante es competir, pero si ganamos mejor, ¿eh? Cortés, Sanabria. Aparente que lo sigue Sanabria. ¡Upa! La base del poste izquierdo, usted lo vio por Telefe. Falta 1 minuto y medio. Está 5-4. Telch, Espósito. El gringo Escota que está por entrar. Atención. Se lo perdió Doval. Entró Escota, salió Espósito. Doval en el córner. Bueno,
Bueno, esta debe ser una de las últimas oportunidades para empatar que tiene San Lorenzo. Último minuto. Escota. Telch. Escota. De la casa dice córner. No, lateral, perdón. Escota. Bien, inteligente. Escota buscaba el rebote. Aparente Sanabria. No fue. Pico afuera. Doval. Se la pide Cortés a Sanabria. Se la quita Doval. La toca Tel. Salió por el fondo. Alto voltaje en el final del partido. 5 por 4 por Huracán. Estamos casi con 20 segundos. Luego viene Boca River en un ratito por Telefe. Sanabria afuera. Estamos en tiempo cumplido, ¿eh? 5-4 Huracán. Terminó. Ganó el clásico en la primera noche de fútbol 5 por Telefe en el Luna Park. Huracán a San Lorenzo 5-4.